Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre, estamos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que de seguro ya lo conocen. Y vamos a hablar sobre los problemas que se suscitan cuando no respiramos adecuadamente a través de la nariz. Por lo tanto, vamos a insistir mucho en la importancia que tiene el uso de nuestra nariz para ventilar, para respirar, y qué ocurre cuando no lo hacemos apropiadamente. Recuerden que estaremos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @viamejortv. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a nuestro querido invitado del día de hoy, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? La insuficiencia respiratoria nasal es la dificultad para respirar por la nariz, lo que influye en la calidad de vida de los pacientes. Desde el Servicio de Otorrinolaringología, resaltan que esta patología es muy frecuente tanto como en niños como en adultos. Síntomas. El principal síntoma de la obstrucción nasal es la dificultad para respirar. Las personas que lo sufren respiran por la boca, realizan inspiraciones nasales profundas y bruscas, tienen sequedad en la garganta, ventilación ruidosa durante el día y ronquidos por la noche. Asimismo, se suelen presentar irritados cuando el paciente lleva largos periodos de tiempo respirando por la boca, secreción nasal, pérdida del olfato, mal aliento, dolor de cabeza, dolor facial, alteraciones del sueño y cansancio físico. Los problemas que afectan al plano de la mucosidad suelen ser debidos al crecimiento de masas o a cambio en los cornetes que aumentan en tamaño y son debido a múltiples causas. Entre los más frecuentes incluyen los catarros, las alergias y los cambios hormonales, los trastornos circulatorios y las reacciones a múltiples medicamentos. Amigas, amigos, y como les había ofrecido, voy a proceder a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Se trata nada más y nada menos del doctor Carlos Durango Espinosa. Él es un querido amigo, compañero y también no solo exalumno de nuestra querida universidad, sino también profesor de la misma. Él es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Además, es miembro de la Academia Americana de Otorrinolaringología, fellow del Colegio Americano de Cirujanos, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Otorrinolaringología y de Rinología también, y pues como ya lo mencioné, profesor de nuestra querida universidad dando la cátedra de Otorrinolaringología, que pues parece un poco trabalenguas, ¿no?, tu especialidad, Carlos, así que espero que además de hablarnos sobre la temática que hemos comentado el día de hoy, nos expliques en qué involucra tu especialidad, ¿no? Que suena un poco raro, otorrinolaringología. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente, otorrinolaringología involucra oído, nariz y garganta. Okay. Como digo yo generalmente, todo lo que es cabeza y cuello, menos ojo y cerebro. Perfecto. Realmente, el tema es muy interesante en la parte de respiración nasal. Muchos nos preguntamos por qué respiramos por nariz, no por boca. Y si tú te pones a respirar por la boca más de 2 minutos, sientes un cansancio y un ahogamiento más que físico, mental. Okay. Necesitamos respirar por nariz por 3 cosas importantes. Primero, que tenemos vellosidades, vibrisas que se llaman, que filtran el aire. 2, la mucosa nasal está formada por cilios que a la vez produce moco y ese moco humidifica el aire que respiramos. Y 3, los cornetes que se agrandan y se achican para calentar el aire. Okay. El aire que respiramos por nariz entra filtrado, caliente y húmedo. Si lo respiramos por boca, va a entrar seco, sucio y frío. Correcto. Entonces, esa pequeña diferencia marca las diferencias en la percepción de la respiración.
Ok, Carlos, entonces, pues bueno, tú como bien estás mencionando, la nariz tiene una importancia radical en el tema Totalmente. De la respiración y no es simplemente una cuestión estética que pues, para muchos, pues unos están contentos, otros no tan contentos con su nariz, pero lo importante es su función, claro. Es decir, en el tema de la calidad del aire que ingresa a nuestro cuerpo para que pues podamos ventilar apropiadamente. Ahora, este tema de, a veces algunos dicen, bueno, hay que inspirar por la nariz y botar el aire por la boca, ¿eso está bien recomendado o no? Realmente son técnicas que se usan en ciertos momentos, okay. En el yoga, cuando buceas, pero normalmente el aire debe entrar por nariz y salir por nariz. Correcto. El problema es de que la percepción del problema respiratorio se manifiesta de acuerdo a la edad. En los niños pequeños, cuando no pueden respirar por nariz, abren la boca, roncan. En los adolescentes o jóvenes adultos, estamos hablando entre 18 a 30 años, más que la molestia respiratoria es el ahogo matutino o el cansancio matutino. Okay. El paciente joven no te dice respiro mal, te dice estoy cansado. Yeah. Paso cansado, paso con sueño. Gente que se acuesta a dormir 6 de la tarde y se levanta al día siguiente, al mediodía, y sigue con sueño. Y le dan hierro, que... todos los cócteles de clorofila y todas esas cosas que se inventan las abuelitas y las mamás, que sí son buenas, pero que realmente no las necesita. Lo que necesita es oxigenación. Okay. A medida que pasa el tiempo, ya en personas ya adultas, ahí sí te dice, ¿sabes qué? Me desespero porque no puedo respirar por nariz. Okay. Y ahí se presentan otro tipo de molestias como ronquido o la apnea del sueño. Correcto. Ahora, Carlos, este tema de no poder respirar apropiadamente por la nariz, ¿es resultado, por ejemplo, de algún trauma de nariz o puede alguien nacer con alguna situación anatómica que haga que desde pequeños no puedas respirar correctamente a través de las fosas nasales? Mira, tu pregunta es muy valedera y muy importante a la vez porque la obstrucción respiratoria nasal tiene dos componentes. El mecánico o obstructivo que puede ser por un trauma nasal, una desviación del tabique, unos cornetes grandes, pólipos o cualquier cosa que esté impidiendo que el aire entre. Y la otra es la parte inflamatoria. Pacientes con rinitis de cualquier tipo, alérgica, no alérgica, vasomotora, eosinofílica, que causen inflamación. Lo que mencionaste hace un rato en la parte estética, un consejo sano. Cuando se vaya a hacer una cirugía estética nasal, por favor, que un otorrino le revise la parte interna, porque puede haber alteraciones anatómicas que no molestan, sino hasta después de la cirugía estética. Detalle muy importante. Sí, de hecho, pues muchas veces se recomienda que este tipo de cirugía sea en equipo, ¿no? En equipo, un otorrinolaringólogo y un cirujano plástico, que es el que se encarga de la parte estética, la parte externa, y el otorrino de la parte interna, que es el que conoce a la perfección todo, porque aquí uno cree que es simplemente un par de agujeros y de ahí va para dentro del aire. Dentro de la cavidad nasal hay una serie de, digamos, los conductos o pues cavernas, llamémoslas así, ¿ya? Que pues tienen una forma y esa forma que poseen es justamente, entre otras, para lo que ya explicó Carlos, pues calentar apropiadamente el aire, humidificarlo, etcétera. Ahora, ¿y qué relación, Carlos, hay entre la nariz y los famosos senos paranasales? Ok, dentro de la cara hay cuartos de aire que son los senos maxilares, hemoidales, frontales y otros senos más. Son como cavernas, ¿verdad? Son cuartos. Huecos. Es igual que el cuarto de su casa, cuartos de su casa, que necesitan ventilación. El corredor del cuarto es la nariz y los cuartos son los senos paranasales. Y para que se ventilen estos cuartos necesita haber un buen paso de aire por nariz. Cuando el aire que circula por la nariz no es el adecuado, estos cuartos se llenan de moco y forman las famosas sinusitis. Cabe recordar que nosotros todo el día pasamos tragando moco y saliva. Todo el tiempo que usted está deglutiendo está tragando moco, así que no le haga asco al moco. El problema es que cuando tenemos un cuadro obstructivo, infeccioso, la cantidad de moco aumenta y por eso lo sentimos cuando comienza a caer por atrás. Y no hay nada malo en tragarse el moco si tragamos moco todo el día. Correcto. Ahora una pregunta, Carlos. Esa sinusitis a la que acabas de hacer mención, ¿es consecuencia de una mala ventilación por la nariz o al revés? ¿Esa mala ventilación por la nariz es consecuencia de una sinusitis? No. La mala ventilación nasal conlleva al cuadro sinusal. Por eso que a veces hay pacientes que tienen cuadro sinusitis, le das el tratamiento adecuado, mejoran, mejor dicho, se curan
y recaen. Es como yo siempre molesto, es como que tuvieras una piedra en el zapato y estás tomando algo para el dolor que te ocasiona la piedra en el zapato. Dejas de tomar la medicación y a los 2 o 3 días la piedra vuelve a causar el mismo dolor. Y no es cuestión de medicación, sino de sacar la piedra. Yo creo que esto es extremadamente importante porque muchas veces vemos estos cuadros de sinusitis a repetición y efectivamente, pues no, das el tratamiento, curan, la gente dice, no, es que está mal curado. Y no es que no está mal curado, se curó. El problema es que la causa, lo que está predisponiendo que se produzcan estas infecciones en los senos paranasales continúa, que puede estar en la nariz, en su interior nuevamente. Ahora, ¿qué otra situación, bueno, aparte pues de esta sinusitis, puede desencadenarse producto de esta mala respiración a nivel nasal? Las epistaxis, que no son más que sangrados nasales. Normalmente el septum nasal y los cornetes tienen su posición. La respiración nasal es esta. No es... Si hacemos de esa forma, vamos a sentir resistencia al paso del aire. La respiración nasal es esta. El septum nasal tiene que estar en la línea media para que el aire fluya de una forma ya uniforme. Cuando hay desviaciones, el aire choca con las paredes, las irrita y como es mucosa, se comienza a lacerar y puede producir sangrados a repetición. Toda epistaxis o sangrado nasal debe ser estudiado adecuadamente, porque puede ser una simple desviación o puede ser algo mayor. Ahora, una pregunta adicional. Además del tema de la ventilación, la nariz, pues obviamente también nos sirve para detectar los olores. Así es. Hay personas que se quejan muchas veces de que han perdido ya la capacidad de oler y dicen, no, yo antes pues tenía un olfato excelente, ahora casi no huelo. O incluso también hacen referencia a que los alimentos ya no tienen el mismo sabor que antes. ¿Eso tiene o no tiene que ver con estos problemas de ventilación a nivel nasal? Por supuesto. Nosotros, la percepción, el bulbo olfatorio está en la parte apical, acá arriba. Cuando nosotros respiramos, el aire debe recircular y llegar al altillo, al ático, a la parte superior de la nariz para que sean percibidos los olores. Hay un centro de integración tanto gustativo como olfatorio. Por eso es que muchas veces tú puedes percibir un olor de una comida solo con la percepción del olor. Comienzas a salivar, inclusive recuerdas y sientes el sabor de la comida sin tocarla. Por eso que muchas veces los problemas nasales que se acompañan de anosmia, que es la pérdida de la olfacción, tienen que ser investigados porque pueden ser por las desviaciones, por una inflamación de la mucosa, inclusive por pólipos u otra patología. Correcto. ¿Y qué te parece, Carlos, si luego de esta pausa que tenemos que hacer, nos hablas un poquito más sobre justamente cuáles son todas esas situaciones que pueden desencadenar esta insuficiencia respiratoria a nivel nasal? Así que, amigas, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre la insuficiencia respiratoria nasal en compañía del doctor Carlos Durango Espinosa, otorrinolaringólogo. Y pues bueno, en el primer bloque hemos hablado un poco sobre la importancia que tiene el respirar por la nariz, cuáles son sus funciones y pues las consecuencias de no respirar apropiadamente pues por la misma. Así que antes de continuar y pues contestar una pregunta que Carlos que le hice a Carlos al finalizar el bloque anterior, ¿qué les parece si les hablo un poquito sobre MEDEC?
Medec es una empresa que opera en el sector de la salud y se encarga de brindar servicio integral de medicina prepagada. Además, cuenta con una infraestructura y procesos ágiles para la atención de sus afiliados. A ellos los pueden contactar al 1-700-63-3327 o al WhatsApp al 099-1590-058. También lo pueden encontrar en su página web www.medec.es, así como también en las redes sociales @medec_s. También pueden visitarlos en la matriz ubicada en la avenida Francisco Orellana y avenida Juan Tanca Marengo, edificio Coffin. Dicho esto, bueno, pues, Carlos, al finalizar el bloque anterior te preguntaba qué situaciones pueden desencadenar esta dificultad para respirar apropiadamente por la nariz. Es decir, ya algo mencionaste en relación a el tabique desviado, en relación a las rinitis, pero quiero que enfoques un poquito más el asunto, cuál es el problema y cuál es la solución, porque imagino que no todos los problemas de nasales tienen una solución farmacológica, o sea, con medicamentos, sino que muchas veces necesitan una corrección quirúrgica, ¿verdad? Así es. A ver, hay una cosa muy clara. Uh-huh. Nosotros nunca respiramos igual por los dos orificios de la nariz. Ok. Comencemos por ahí. En este momento tengo más destapado el lado derecho y menos paso de aire por el lado izquierdo. Eso se llama ciclo nasal. En un par de horas, 3-4 horas, se va a revertir. Okay. Por lo tanto, siempre respiramos más de un lado que otro y se va alternando. Entonces, la respiración nasal, como te expliqué hace un momento, es esta, ¿no? Uh-huh. Esta. Uh-huh. Normalmente, nosotros nos fijamos mucho en la parte estética nasal. Uh-huh. Para determinar la causa de la insuficiencia respiratoria, tiene que consultar a un otorrino para que le haga un examen minucioso. Actualmente se usan cámaras para entrar y enseñar lo que pasa. Puede haber una simple desviación del tabique, que realmente de acuerdo al tamaño o la desviación y si toca puntos de paso de aire, va a manifestarse. Uh-huh. Pueden ser los cornetes muy grandes, que a la vez también tienen la función de calentar y humidificar. Okay. Antes cortaban los cornetes para mejorar el paso del aire. Yeah. Entonces quedaban grandes cavidades y el paciente decía: no respiro. Yeah. No respiro. ¿Y por qué no respiraba? Porque no sentía la percepción del paso del aire. Quedaban grandes, entraba mucha cantidad de aire, pero el paciente te decía: no respiro porque no siento el paso del aire. Okay. Por lo tanto, siempre tenemos que sentir la resistencia del paso del aire. Interesante. El problema real, cuando ya comienza a molestar el cuadro respiratorio, que tiene que ser analizado porque puede ser una desviación del tabique, puede ser una hipertrofia de cornetes, pueden ser pólipos o alguna otra patología que el otorrino va a determinar. Uh-huh. Y algo importante, la medicación que tomas tú para tu problema respiratorio no es la misma que voy a tomar yo. Okay. No es lo mismo. Hay ciertos productos en el mercado que se aplican tópicamente. Hay algunos que son beneficiosos para tu patología y no para la mía. Hay productos que son muy adictivos, como ciertas drogas, que aplicas en la nariz y no importa lo que tengas, puedes tener un tumor, desviaciones, pólipos, pero despejan la fosa nasal. Así es. Eso es el error más grande que podemos cometer nosotros como pacientes, porque estamos tapando y enmascarando un cuadro de fondo que a la larga se va a empeorar. Estos spray o medicamentos te ayudan en el momento, pero a medida que pasa el tiempo vamos a depender mucho de ellos. Ok. Entonces, hay cierto spray que te lo pones solo en la noche para dormir, porque estoy roncando, se me tapa la nariz. Después comienzas mañana y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde, media noche. Okay. Y yo he tenido pacientes que sacaban esos frascos de spray, uno por hueco de la nariz, por día. Wow. Así de dependencia es. Y muchos de estos cuadros respiratorios, si son inflamatorios, con medicación apropiada y cuidados, pueden mejorar. Pero si son obstrucciones, desviaciones, pólipos, cornetes grandes, el tratamiento es quirúrgico. Okay. Y en pacientes que sí me ha tocado a mí, que se automedican mucho tiempo descongestivos, cuando tú los operas, tienes que desintoxicarlos de los descongestivos. O sea, literalmente se vuelve una adicción el uso de este tipo de medicamentos. Totalmente. Hay pacientes que cargan estos tipos de sprays
en el carro, en el escritorio, en el velador, en la cocina, en la sala, en todos lados. Okay. Lo alcanzan a ver y se ponen. Así respiran bien. Claro, porque pues les dan una solución inmediata a un problema, pero que inmediata, digamos, al síntoma, es decir, a esa necesidad que tienen para poder respirar mejor por la nariz. Les resuelve, pero como tú dices, eso genera una dependencia y no están en realidad resolviendo lo que está provocando esa dificultad para respirar por la nariz. Ahora, esos medicamentos descongestivos, esas drogas descongestivas, generalmente lo que te van a causar es que la mucosa se desinflame y respire mejor. Pero tienen sus efectos secundarios. Exacto. En pacientes hipertensos no lo pueden usar. Así es. En pacientes añosos no lo pueden usar. En niños muchas veces la absorción los acelera. Tú le dices, oiga doctor, le puse esto al niño o tomó esto y el bebé está que tiembla y está como loco corriendo por todos lados. Porque tenemos la mala costumbre de preguntar, ¿y qué tomas tú? ¿Y qué te pones? ¿Y qué tan bueno es? Excelente. Y te comienzas a aplicar esto. Y comienzas a tener efectos secundarios indeseables que muchas veces no sabemos por qué es. Correcto. Yo he tenido pacientes hipertensos que están tomando ciertos descongestivos o toman antigripales y la presión se le dispara terriblemente. Así es, así es. Así que ojo, mucho cuidado con esto de automedicarse. Pues como bien lo ha dicho Carlos, lo importante es que cuando uno detecta un problema de esta naturaleza, tiene que ser debidamente valorado por un especialista. En este caso, como estamos hablando de la nariz, el otorrinolaringólogo es el médico especialista idóneo para hacer dicha valoración y en función de esa valoración detectar cuál es el problema y en función de ese problema, pues definir junto al paciente cuál es la mejor solución. Bien, tenemos una llamada ahorita en espera, así que ¿qué te parece, Carlos, si por la supuesto. Atendemos? Hola, muy buenos días. Doctor. Bienvenida, me diga. Buenos días. ¿Cómo podemos ayudar? Mi pregunta es, yo tengo una hija que ella siempre no puede respirar por la nariz porque tiene una jiba en la nariz. Y nosotros siempre le compramos esos inhaladores Vick, que se llaman. Y mi pregunta es si eso también causa adicción. Muchísimas gracias por su pregunta. De hecho, pues Carlos, justamente te iba a comentar, al margen de los medicamentos como tal, también hay otros productos que la gente suele utilizar con mucha frecuencia. La compañera televidente nos acaba de hablar del Vick, pues, o el mentol en general, estas cosas que uno se pone a veces en la nariz y que pues aparentemente dan esta sensación de bienestar, ¿no? De que pues, ¿eso realmente funciona o es un enmascaramiento de otro problema? A ver, tomemos. Es muy valedero, pero voy a enfocar algo en lo que dijo la televidente. Ajá. De la jiba nasal. Perfecto. Una cosa es la parte externa nasal. La jiba nasal o la deformidad externa nasal no tiene que ver con el tabique nasal, que es lo interno. Okay. Generalmente van cogidos de la mano. Si esta señorita tiene una jiba nasal y alguna deformidad, posiblemente tenga una desviación del tabique. Ahora, los inhaladores, mentol y en todas sus presentaciones, no es que te mejoran la respiración. Ojo, no mejoran la respiración. Lo que te mejoran es la percepción del paso del aire. Okay. Porque muchas veces hay desviaciones que no te permiten respirar. Pero si tú te aplicas uno de estos mentol inhaladores, lo que te hacen es irritar la mucosa, irritarla. Por lo tanto, la ponen más sensible al paso del aire. Okay. Entonces, si tú no podías respirar, te pones un inhalador de esto, un mentol, como hacían las abuelitas que se metían mentol hasta adentro, el mentol irrita la mucosa y la hace más sensible. Por lo tanto, la percepción del paso del aire es mayor. Entonces, mire cómo estoy respirando, mire cómo me pasa el aire. No, lo que aumentó fue la irritación y la percepción del paso del aire, pero no está corrigiendo nada. Okay. Y lo que está haciendo es lastimando la mucosa, que a largo plazo va a tener mayores problemas. Qué interesante, ¿eh? Sí. Eso que me acabas de comentar es muy, muy, muy... Yo también pensaba que en algo pues provocaba alguna especie de despejar la vía aérea. Es netamente irritación. Okay. Es como que yo me paso la mano sobre el dorso de la mano, claro. Pero si me pongo algo irritativo,
la percepción mayor. O es cuando uno se pone un poco de alcohol y uno siente como fresco, ¿no? Ah, qué fresco que tiene. Pero en realidad lo que estás provocando es la vasodilatación. Y la irritación local, lo mismo. Muy bien, muy bien. Bien, Carlos, tenemos otra llamada. ¿Qué te parece si la tenemos? Por supuesto. Hola, muy buenos días. Hola, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un hijo que tiene 36 años. Ok. Cuando tenía 8 o 10 años, creo, él se le salía sangre por la nariz. Lo llevamos al médico, lo que le cauterizaron. Ya. Pero ahorita yo veo, él vive abajo y yo vivo arriba, y yo escucho que él ronca durísimo. Ok. Y usted va a saber si eso tuvo una secuela con lo que le hicieron. Muy bien. Por supuesto, mi querida amiga, ¿qué les parece si vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar nuestro querido amigo Carlos Durango le contesta esta inquietud que me parece muy valedera de su parte? Así que no se despegue de su televisor, enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. Hoy en compañía del doctor Carlos Durango, otorrinolaringólogo, hablando sobre los problemas a nivel nasal que evitan que nosotros respiremos apropiadamente por este órgano tan importante que nos ayuda a humidificar el aire, a calentarlo y por supuesto a filtrar cualquier basura o polvo pues, que pueda ingresar a nuestras vías respiratorias. Al final del bloque anterior, una amiga televidente estaba comentándonos que su hijo, pues, si no me equivoco, alrededor de los 7, 8 años de edad, pues tenía sangrados nasales y pues esto, producto de estos sangrados pues fue sometido a una cauterización para que no siga sangrando y que actualmente pues ya es un adulto y que ronca muy fuertemente al punto que lo puede escuchar desde un piso al otro. Entonces, Carlos, nuestra amiga televidente estaba preocupada si una cosa tenía relación con la otra y pues, ¿qué le puedes comentar? Bueno, los sangrados nasales o las epistaxis normalmente pueden ser ocasionadas en niños por fragilidad capilar. ¿Qué significa? La mucosa es más débil, muchas veces el hurgamiento o algún trauma. La cauterización no tiene nada que ver, señora, con su problema respiratorio actual de su hijo. Normalmente, en los traumas nasales en niños, se golpea la nariz, me traes a tu niño, me dice, Carlos, se golpeó la nariz, yo lo reviso, el septum nasal está recto. Ya. Radiológicamente, todo está en su lugar. Y tú me preguntas, ¿no pasó nada? Y yo te voy a responder, no lo sé. Okay. Porque un niño hasta los 8 o 9 años todavía no se ha comenzado el desarrollo craneofacial. Niño, adolescente, hombre. Cuando todos los huesos de todo el organismo crecen, inclusive los de la cara. Y si había una desviación muy pequeña, a medida que pasa el tiempo y en el crecimiento se va a pronunciar. A medida que va creciendo y se va pronunciando, el paciente se va adaptando. Okay. Y va teniendo un problema respiratorio muy tenue. El problema es de que eso no se va a curar con pastillas ni inyecciones. En el caso de la señora, su hijo tiene que haber tenido una desviación septal que no sea, o una desviación o alguna patología que no se ha corregido adecuadamente. No es que le va a causar algo grave, pero sí va a irse incrementando con el tiempo. En este momento, con 38 años, tiene un problema de una mala respiración nasal, tiene un ronquido y para que lo escuche de un piso a otro, está roncando muy fuertemente. Y tres, está a un paso, si es que ya no está, en una apnea del sueño, que ya es una complicación mayor de un problema respiratorio nasal. Y justamente de la apnea del sueño quiero que nos hables un poquito, pero después de atender esta llamada que tenemos en espera. Hola, muy buenos días. Oh, se cortó la llamada. ¿Qué es esto de la apnea del sueño, Carlos? A ver, vamos
paso a paso, para que la gente me entienda. Normalmente, cuando nosotros respiramos por nariz, uh-huh. el porcentaje de oxígeno, que es lo que nos alimenta, nos tiene vivos, debe ser entre 98 a 100, uh-huh. que es el tope. Cuando nosotros respiramos por boca, el porcentaje de oxígeno baja a 95, 96. Aunque parece que es poco, es la falta de oxígeno. Así es. Y el primero que lo siente es el cerebro. Uh-huh. Y el cerebro lo que te hace es aumentar la frecuencia cardíaca, más que aumentar la frecuencia, la fuerza de contracción del corazón. Okay. Para bombear más sangre y compensar eso. Por eso que gente joven uh-huh. que viene arrastrando problemas respiratorios, llega a los 40, 40 y pico de años con hipertensión. Esa es una de las principales causas de hipertensión en gente joven. Uh-huh. Pero digamos de cuenta que tú llevas mucho tiempo respirando mal. Okay. El problema respiratorio con los años se va acentuando. ¿Y qué pasa? Ya el porcentaje de oxígeno ya no es 95. Baja 93, 92, 91. Uh-huh. Eso es una alerta global. O sea, okay. la tercera guerra mundial dentro del cuerpo. Okay. Por lo tanto, el cerebro, como él necesita, es el primero que se cuida de la falta de oxígeno, activa un sistema de alarma que se llama SARA, sistema activador reticular ascendente, que es una alerta del cuerpo. Y eso hace y obliga a que cojas respiraciones profundas, uh-huh. dormido, uh-huh. que son, estás roncando y en un momento dado, y te quedas suspendido en esa inspiración 5 o 10 segundos, con la finalidad de que el aire inspirado que entró sea absorbida la mayor cantidad de oxígeno posible, uh-huh. porque te estás ahogando. Uh-huh, uh-huh. Y ahí aflojas el aire. Cuando nosotros respiramos, hacemos esto. En ese milisegundo que el aire entra, saca el oxígeno del cuerpo y expulsas el aire. Okay. Bueno, como tenemos un déficit muy alto de oxígeno, nos obliga a esto. Retener la mayor cantidad para sacar la mayor cantidad de oxígeno. Y okay. eso sí es un problema serio, porque ya hay un sufrimiento del todo el cuerpo y principalmente el cerebro de la falta de oxígeno. Correcto. Ahora, Carlos, ¿te parece si seguimos hablando un poquito sobre eso después de contestar esta llamada telefónica? Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Bienvenida, mi amiga. Mire, sí, una consultita. Soy una televidente de sus programas, entonces tengo un problema con... Hace como unos 15 días con gripe y me duele mucho la garganta, pero la causa es de que estuve mucha flema en la nariz del lado izquierdo. Ya. Y botaba como una flema amarilla primero, como con algo con sangre. Pero ya ahora estoy solamente tengo estapada, pero mucho dolor comencé en la frente y la parte frontera de las vistas. Y una amiga me recomendó hacerme unas vaporizaciones de cebolla colorada y hice como unos 6 días. Uh-huh. Supuestamente tenía problemas de migraña. Y me he hecho las vaporizaciones. Ahora ya no tengo los dolores de cabeza, pero sigo con el problema de que tengo la nariz tapada, el lado izquierdo todavía con una flema. Y desde que hice las vaporizaciones, boto un fluido bien amarillo. Entonces quería saber cuál sea la causa. Sí acudí hace años donde el otorrino por medio del seguro, pero no supuestamente no tenía nada en la nariz, ni en los oídos, ni la garganta. Muy bien, mi querida amiga. Entonces, pues bueno, la pregunta de ella me lleva a una consulta que justamente te iba a hacer en unos minutos más, pero pues ya que ella lo acaba de mencionar, tiene mucho que ver con el uso pues de estas vaporizaciones, ¿verdad? De que es una recomendación bastante popular, digamos, para estos problemas de digamos, congestión nasal y demás. Bueno, te doy la palabra, Carlos. ¿Qué le puedes comentar? Ella nos acaba de describir bastante bien su problema. Ya, a ver. Normalmente tú sí has escuchado el término se me maduró la gripe. Así es, sí. O tengo una gripe mal curada. Uh-huh. Normalmente los cuadros gripales son cuadros virales autolimitados, 4, 5, 6, máximo 7 días y desaparecen. Uh-huh. El problema es cuando el cuadro clínico, la congestión, el moco persiste más tiempo y ya hay una sobreinfección, ya hay una bacteria ahí. Señora, tiene una rinosinusitis y debe ser tratada
adecuadamente con antibiótico terapia y otros medicamentos que su médico tendrá que prescribir de acuerdo a lo que vea. No se automedique. Lo ideal en estos cuadros, ya tiene 3 semanas botando un moco amarillo verde, eso es una rinosinusitis, y por favor trátesela, tiene que acudir al médico para que la revise. Nebulizaciones o vaporización, hay de todos los colores y sabores. Normalmente las vaporizaciones o nebulizaciones se las usaba anteriormente cuando hay cuadros de vías respiratorias inferiores. Los cuadros respiratorios nasales o rinosinusales son vía respiratoria superior. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, si yo tengo un cuadro congestivo nasal, la nariz la tengo tapada, solo estoy respirando por boca. Al comenzarme a nebulizar, toda la respiración de ese vapor, de esa humidificación que va por boca, va directamente a mis vías respiratorias inferiores, que no tienen ningún problema. Si yo me nebulizo con cierta cantidad de líquido, 1, 2, 3 centímetros de la solución, todos esos 3 centímetros van a ir a las vías respiratorias. Agua que entra, agua que tiene que salir. Me va a comenzar a producir una tos con una expectoración que no tenía. Las vaporizaciones en vías aéreas superiores no valen. Solamente si hay un cuadro inferior. Actualmente en el mercado existen varias presentaciones de suero fisiológico nasal. Por eso mismo, porque si yo tengo congestionada la nariz, lo que yo necesito lavar, remojar, enjuagar ese moco es a nivel nasal. Entonces hay unos sprays, hay soluciones de suero fisiológico que no es medicamento, que lo puedo usar de forma cotidiana, habitual, sin ningún problema. Se aplica en la nariz y va lavando y remojando ese moco. Pero si solamente es el cuadro superior, no amerita nebulización. Claro, y ahí hay que puntualizar, ¿no? Que estos sprays de los que están hablando no son los mismos que comentabas al principio. Por eso mismo es la importancia de que un médico lo trate. El problema es que nosotros, ustedes, no pueden ver dentro de la nariz. Es como que ustedes digan, me late el corazón, pero solamente el cardiólogo o el médico clínico, cuando le ponga el estetoscopio, de acuerdo al ritmo que tenga, va a determinar. Es igual, dentro de la nariz ustedes no ven nada, solo ven dos huequitos o el moco que chorrea, pero no sabes qué es lo que hay adentro. Y lo otro es que nuestra amiga nos dijo que hace algunos años había ido donde el otorrino, pues, y le ha dicho que no había encontrado nada, pero eso fue hace algunos años. Nosotros tenemos la mala costumbre de inclusive guardar recetas de muchos años. Hace 3 años fui al médico urólogo por una infección de vías urinarias y me mandó esto. Y la repiten, pero eso no significa que sea lo mismo. En la parte respiratoria nasal hay una infinidad de patologías que deben ser tratadas adecuadamente. Así es, Carlos. Bien, tenemos una llamada en espera. Vamos a atenderla. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, mi amigo. Cuéntenos cómo podemos ayudarlo. Buenos días, doctor. Una pregunta. Mire, yo tengo un nieto que recién tiene 2 meses de nacido. Y cuando recién nació, le sentíamos como que se achucaba con la saliva. Y cuando ya pasó el tiempo, él empieza a comer y empieza a achucarse, se achuca y le falta el aire, o sea, se queda sin respiración. Entonces me dijeron que le alce los brazos para que tome respiración. ¿Qué medidas se pueden tomar para eso? No sé si la pregunta esté en el contexto del programa. Bueno, pues al margen de eso, pues estamos justamente para poder cubrir cualquier inquietud que ustedes, nuestros amigos televidentes, tengan, y pues no tengan ningún temor o vergüenza, pues en lo absoluto, pues cuando tengan alguna situación que nosotros podamos ayudar, con mucho gusto la atenderemos. En este momento me están indicando que tenemos que hacer una pequeña pausa, así que ¿qué le parece, mi querido amigo, si al regresar atendemos su consulta con muchísimo gusto? Así que no se despegue su televisor, en breve regresamos con su programa Vida Mejor.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre la insuficiencia respiratoria nasal, es decir, sobre todas aquellas situaciones que provocan una deficiente ventilación a nivel de la nariz y cuáles son sus consecuencias. Todo esto en compañía del doctor Carlos Durango Espinosa, otorrinolaringólogo. Pues bueno, al finalizar el bloque anterior tuvimos la consulta de un querido amigo televidente, pues, y le doy la palabra a Carlos para que pueda contestarle pues la inquietud que él mencionó. O sea, realmente la inquietud del televidente uh-huh. era que tiene un niño de 2 meses uh-huh. que tiene un ruido como un ahogo, uh-huh. pero que en ciertas ocasiones tiene que levantar el brazo y moverlo para que respire. Hay una patología que se llama, más que patología, es una condición anatómica que generalmente en voz populi, como se dice, se conoce como muermo, uh-huh. que no es más porque la laringe está un poco alta, entonces el niño no puede respirar y hace... Uh-huh. Eso es un estridor laringio que desaparece solo entre los 8 o 9 meses, uh-huh. el famoso muermo. Pero en el caso del paciente que está hablando el señor, hay que hacer una buena valoración, porque el muermo es solamente auditivo, pero no causa molestia ni ahogo alguno. Yo le aconsejaría que haga una valoración extensa con un pediatra y si por último los casos investiguen parte cardiológica uh-huh. y parte pulmonar, uh-huh. porque no está bien que el niño se ahogue y cambie de color. Ok. Ahora, hablando justamente de valoraciones, tú como otorrinolaringólogo, en el momento que un paciente llega con molestias respiratorias superiores, ¿qué tipo de estudios solicitas? Es decir, ¿hay alguna investigación, además claro. pues de visualizar tú directamente las fosas nasales que se tenga que hacer el paciente? Claro. Comenzamos que llegas a la consulta con uh-huh. un problema respiratorio nasal, uh-huh. yo te reviso directamente con un rinoscopio uh-huh. y posteriormente meto una cámara. Ok. Con una cámara de video, que actualmente son los endoscopios, yo grabo toda tu nariz por dentro uh-huh. y te la enseño y te demuestro cuáles son las posibles causas de la obstrucción respiratoria. Correcto. Posteriormente, se pide una tomografía para ver todos los cuartos, los senos paranasales. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Porque en el examen que yo tengo en el consultorio solo veo esto, pero no veo el resto. Okay. Y si yo voy a someterte a un procedimiento quirúrgico, necesito obligatoriamente una tomografía okay. para ver el resto de los componentes de la cara, de los senos paranasales uh-huh. y hacer el tratamiento adecuado. Ok. Y ahora, bueno, hablando del tratamiento, pues tenemos una llamada uh-huh. en espera y siempre nosotros le damos la prioridad a nuestros amigos televidentes y en este momento vamos a contestar la inquietud que nuestro amigo tenga o amiga. Hola, buenos días. Doctores, buenos días. Bienvenido. Cuéntenos cómo podemos ayudarlo. Pregunta para el doctor especialista. Sí. Disculpe, ¿hay algún problema cuando en la garganta, la amígdala en la garganta es muy grande, ¿no? Uh-huh. Últimamente me recuerdo a medianoche y con la garganta la garganta bastante seca y con dolor de cabeza. Ok. Puede ser una consecuencia por la amígdala, pero no estoy agripado, no es. Simplemente amanezco con un poco de dolor de cabeza y la garganta seca. Esa era mi pregunta. Gracias. Hasta luego. Cómo no. Muchísimas gracias por su inquietud. De hecho, a eso también iba hace un momento uh-huh. cuando estábamos hablando de la apnea del sueño, pero contéstale la pregunta a nuestro amigo televidente y pues unamos cabos para okay. hablar de la parte terapéutica, ¿no? Ya, normalmente el paciente, para que amanezca con la boca seca, uh-huh. en este caso, es porque está durmiendo y respirando con la boca abierta. Exacto. Entonces, él tiene que ser un respirador bucal, uh-huh. un roncador, uh-huh. y eso produce irritación. Las amígdalas simplemente es circunstancial. Ellas están siendo agredidas por un aire frío, uh-huh. seco y sucio, y por lo tanto se inflaman. Señor, usted está con una respiración bucal, debe ser valorado uh-huh. para mejorar su función respiratoria nasal, porque nosotros debemos respirar por nariz. Y a la vez, a medida que pasan los años, la respiración nasal es muy, muy valiosa. ¿Y esto puede efectivamente provocarle estos dolores de cabeza que él está claro, refiriendo? Claro, porque no se está oxigenando bien. Uh-huh. Un paciente roncador uh-huh. o respirador bucal, lo acuestas, como dije hace un momento, 6 de la tarde, lo levantas mañana al mediodía, se levanta tan cansado como se acostó, uh-huh. con dolores de cabeza por la falta de oxigenación, se levanta en mal genio, uh-huh. andas con sueño todo el día, llegan 5 o 6 de la tarde, estás que te duermes, vas a una reunión, y estás, uh-huh. ¿y qué pasa? Pues si dormiste 12 horas, sí, pero 12 horas de muy mala calidad, 12 horas con un déficit total de oxigenación, uh-huh. por lo tanto, en vez de tener un sueño reparador, tuviste un sueño agotador.
Ahora, cuéntanos cómo resolvemos esto. ¿Cuál es la parte terapéutica en todo este tema? En mi caso, yo veo mucho paciente ya derivado del médico clínico con estos problemas. Hay la parte inflamatoria que la tratas con medicamentos, pero la parte obstructiva es cirugía. Yo como otorrino siempre digo, yo soy decorador de interiores. Yo me encargo de la parte interna nasal. Una cosa es la estética nasal, otra cosa es la septumplastia, que es la parte de adentro. Si yo te opero solo yo, sin cirujano plástico, no debes por qué hincharte, deformarte ni ponerte morado. En mi caso, si yo te opero la parte septal, te levantas de quirófano respirando por nariz y sales de quirófano respirando por nariz. No es traumante. La que te inflama, te pone morado, rojo y todos los colores, es la estética. Dejemos bien claro eso. Una cosa es la parte estética, que es la que te inflama, porque en otras palabras, el cirujano plástico te duerme para golpearte, para romper los huesos. En cambio, yo trabajo en la parte interna. La cirugía realmente no es mayor cosa, el dolor mayor no hay. Molestia sí, porque se inflama la mucosa, pero es una cirugía que en una o dos semanas estás bastante bien. Es decir, sales de la cirugía con el problema resuelto, es decir, ya puedes respirar mejor. Claro, sales respirando bien, pero normalmente en el transcurso ya se inflama un poco, pero no es nada del otro mundo. Se controla muy bien con medicación. Lo que yo sí les sugiero a las personas es que si van a buscar soluciones quirúrgicas, busquen médicos certificados, tanto en la parte estética como en la parte funcional, porque si no van a recaer en cuadros de retoques nasales continuos. Constantemente. Ahora, y una última pregunta que ya se nos está acabando el tiempo, Carlos. ¿Estos problemas nasales también pueden afectar otras estructuras como, por ejemplo, los oídos? En los niños y en muchos adultos, la falta de ventilación nasal, la falta de ventilación nasal congestiona los oídos. El típico, cuando viajamos en avión a la sierra, se nos tapan los oídos. Y tú piensas que son cuestiones de gota, no, es cuestión nasal. No estamos ventilando. Normalmente, cuando nosotros respiramos, tragamos, deglutimos, estamos ventilando los oídos. Cuando hay un problema en la respiración nasal de un lado o de otro, ese lado va a comenzar a congestionar los oídos. Correcto. En niños ocasiona muchas veces problemas de otitis media y otras patologías más. Es un tema muy amplio esto. Sí, sí, sí. Pero por eso es que cada paciente debe buscar al médico, al especialista, y no se automedique. No es porque a mi vecina le funcionó bien esto, a mí me va a funcionar. Posiblemente no le funcione y más bien le traiga problemas en otros órganos. Y por eso es que tu especialidad incluso pues justamente relaciona todo esto, ¿no? Que anatómicamente, fisiológicamente, todo está interconectado. Todo está conectado a la nariz. Así es. Oídos, garganta, todo. Por eso es que la respiración nasal es básica. No es que le va a causar un problema fatal, pero sí va a ir aumentando con los años. Si en este momento usted tiene 25 y tiene un problema respiratorio, no se preocupe, que si no se lo corrige a los 30 va a ser peor y así sucesivamente. Así es. Bueno, dicho esto, pues antes que nada quiero agradecerle a Medec, que es una empresa que opera en el sector de la salud brindando servicio integral de medicina prepagada y que además cuenta con infraestructura y procesos ágiles para la atención de todos sus afiliados. Esta empresa, pues recuerden, se encarga justamente de brindar estos servicios y pueden contactarlos al 1-763-3327 o al WhatsApp al 099-1590-058, así como también por medio de su página web y redes sociales que están viendo ustedes en pantalla. Bueno, dicho esto, mi querido Carlos, te agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido con todos nosotros, nuestros amigos televidentes, todos tus conocimientos. Por supuesto, te comprometo, como siempre, a regresar en un futuro a tratar todos estos temas tan interesantes relacionados con tu especialidad. Gracias. Así que, amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poco tarde el día de hoy a este episodio, pueden ver su reprise a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario. Y mañana, pues como siempre, estaremos tratando un tema también de salud de su interés a partir de las 9 de la mañana aquí por su programa Vía Mejor. Sin más, les agradezco su confianza. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.